Muy buenos días. Bienvenidos a la 17ª Feria Institucional y segunda virtual Sumérgete en el Conocimiento. Yo soy Gustavo Tálvaro, integrante del equipo de trabajo del Fondo Editorial ITM, y para mí será un gusto acompañarlos durante esta hora de la mañana. La feria Sumérgete en el Conocimiento es un evento organizado por el Fondo Editorial ITM con el apoyo del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural del ITM. Y nuestro objetivo es divulgar y comunicar las publicaciones de nuestro fondo editorial a toda nuestra comunidad de lectores alrededor del mundo. Pero esta feria tiene además un objetivo extraordinario, un objetivo especial que hemos pensado para esta oportunidad. Y es contarles cómo nos estamos preparando en el sistema de bibliotecas, extensión cultural y fondo editorial para implementar el nuevo Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, que es precisamente el tema central de este nuestro primer encuentro, de este encuentro inaugural, al que hemos llamado el CRAI ITM Retos y Oportunidades para las Bibliotecas del Siglo XXI. No puedo continuar sin saludar primero al rector Juan Guillermo Rojas, quien iba a acompañarnos en este evento inaugural, pero por motivos propios de su función tuvo que declinar nuestra invitación. Sin embargo, esperamos que en una próxima oportunidad pueda acompañarnos. Y antes de seguir, quiero también invitarlos a que nos acompañen a ver un corto video para que conozcan al equipo de trabajo del Fondo Editorial ITM, encabezado, por supuesto, por su directora Silvia Inés Jiménez Gómez. El corto dura 1 minuto 30 segundos. Ya nos vemos. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Tálvaro, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y diagramador del Fondo Editorial del ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial ITM. Nuestro objetivo, hacer difusión de nuestras publicaciones a través de diferentes canales como librerías, ferias y eventos nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros con la misma pasión que los escribes. Muy bien. Paso entonces a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, saludamos precisamente a la directora y coordinadora del Sistema de Bibliotecas, Extensión Cultural y Fondo Editorial, Silvia Inés Jiménez Gómez, Muy quien ha buenos sido días. directora. Sí, muy buenos días, Gustavo. Gusto en saludarlos, saludar a nuestra audiencia. Qué rico que nos acompañan hoy en esta inauguración de la 17ª feria Sumérgete en el Conocimiento, organizada por nuestro fondo editorial ITM. Bienvenidos. Muy bien, enseguida saludamos entonces al coordinador del Sistema de Bibliotecas ITM, Jorge Eliécer Tolosa Bustamante. Jorge Eliécer, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, directora Silvia, a toda nuestra audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana compartiendo este momento. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, saludamos a Lina Janet Álvarez Estrada, profesional universitario del Sistema de Bibliotecas y Extensión Cultural. Muy buenos días para todos. Pues es muy gratificante acompañarlos aquí, iniciando entonces esta feria Sumérgete en el Conocimiento. Bienvenidos a todos los que estamos pues aquí como en sala.
y a toda la comunidad académica y público en general que está conectado con nosotros. Muy bien, permítanme recordarles entonces que durante los 3 días de esta feria Sumérgete en el Conocimiento tendremos descuentos especiales en nuestras publicaciones impresas, solamente en las impresas. Quienes estén interesados pueden contactarnos a través del WhatsApp 313-720-4216, 313-720-4216, o a través del correo electrónico Mercadeo Editorial ITM, todo junto, mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. También les recuerdo que el chat está disponible para sus preguntas y sus comentarios, y al final del evento de esta hora, pues trataremos de responder algunas de sus inquietudes. Sin embargo, iremos interactuando también con ustedes en la medida en que se va desarrollando el evento. Muy bien, directora Silvia, Jorge Eliezer, Lina, pues desde hace más o menos 20 años, las bibliotecas universitarias, principalmente las europeas y norteamericanas, empezaron a implementar una serie de cambios innovadores con la ayuda de lo que en ese entonces se conoció como la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el objetivo de esos cambios era pues dar cumplimiento a las funciones misionales de la universidad, de aprendizaje, docencia, investigación, extensión, etcétera. Mantener en alto la función social de las bibliotecas universitarias, integrando los recursos físicos y digitales, pero sobre todo, creo que eso es lo que nos va a quedar muy claro en este conversatorio, era poner como centro de su hacer, no ya el libro, que no perdió valor, pero ya el centro no era el libro, sino el usuario, al que se le exigen hoy nuevos roles, nuevas capacidades, nuevas habilidades, y que a su vez demanda también nuevas maneras de acercarse al conocimiento. Entonces, precisamente de eso es lo que vamos a hablar, de esos cambios, de esas nuevas dinámicas, de esos roles en este conversatorio, le repito, el CRAI ITM, retos y oportunidades para las bibliotecas del siglo XXI. Entonces, empezamos de una vez con las preguntas. La primera, que creo que es la más obvia, ¿qué es un CRAI? ¿Qué ventajas tiene con respecto a las bibliotecas, llamémoslas así, tradicionales? ¿Y desde hace cuánto tiempo se viene gestionando la creación del CRAI en el ITM? Bueno, yo quisiera comenzar a responder, pero seguramente nuestro bibliotecólogo, el coordinador del sistema de bibliotecas, lo hará con mucha mayor claridad. Pero usted ya lo mencionó, Gustavo, efectivamente el CRAI, ese acrónimo que significa Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, pues el ITM no quiso quedarse atrás, ni mucho menos, y ustedes saben y nuestra comunidad sabe cómo el ITM siempre propende estar en todo al día, a la vanguardia de lo que va sucediendo en el mundo. No menos entonces podría ser nuestro sistema de bibliotecas. En esto andamos ya hace muchos años. Ahorita Jorge Eliezer seguramente les aclarará muchísimo mejor, pero ya empezamos desde hace mucho tiempo en nuestro sistema en pensar en ese espacio diferente, en cambiar ese concepto de biblioteca que ha sido muy importante y fue muy importante y que sigue siéndolo, pero ya de una manera mucho más amplia, ¿no? Ese concepto de biblioteca en ser también un estratégico centro cultural. En este caso, como usted lo mencionó, Gustavo, en la introducción, hace parte de que el usuario ya tenga un papel muchísimo más activo, un papel más de aprendizaje, y donde nuestro sistema de biblioteca se convierte en un actor principal, en un protagonista fundamental de toda la comunidad académica, donde nosotros ya interactuamos más con los investigadores, con los estudiantes, con los profesores. Entonces, este Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, nosotros ya tenemos muchísimas estrategias implementadas. Nos falta muchísimo y vamos a hablar en este rato precisamente de lo que tenemos y de lo que nos falta, por supuesto. ¿Qué es lo que se convierte en nuestra biblioteca, pues, como tiene que ser en este siglo XXI, un espacio muchísimo más amplio que no el de comprar, conservar y prestar libros? Seguimos haciéndolo porque eso es una función de las bibliotecas, pero vamos muchísimo más allá. Así que le doy la palabra entonces al bibliotecólogo Jorge Tolosa para que nos amplíe muchísimo más esto. Muchas gracias, directora. Sí, Gustavo, como lo planteaba la directora, precisamente lo que nos proponen los CRAI, los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la
como lo decía la directora, ha avanzado mucho nosotros en nuestro sistema de biblioteca y en este departamento, justamente con la sinergia que se tiene con el fondo editorial y con la extensión cultural, es darle ese valor agregado, es dinamizar todos esos recursos que tenemos ahí. Si bien, como lo mencionabas en la presentación, hace 20 años a nivel mundial se empezó a gestar todo esto de los CRAI, concretamente nosotros hace aproximadamente, podemos decir que hace 11 años, cuando empezó esta dirección, esta nueva dirección del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, de una manera muy intuitiva se le quiso dar esa mirada y se quiso tener bajo una misma dirección estas tres áreas, porque se consideró en ese momento que eran áreas estratégicas para dar un verdadero apoyo y de manera transversal a las funciones misionales de la institución, a la academia, a la investigación, a la extensión. Cuando se unen entonces estas tres áreas bajo una misma dirección, se hace ese cambio de mirada y se empiezan a gestar nuevos servicios, nuevos recursos, todas las actividades y todo lo que se empieza a desarrollar empieza a enfocarse con una intencionalidad muy clara, con miras a generar espacios para la apropiación social del conocimiento y para generar en toda nuestra comunidad ITM una cultura científica y tecnológica. Es que nosotros podemos decir que desde ahí nosotros, de manera intuitiva, ya habíamos empezado a considerar nuestro sistema de bibliotecas como un CRAI. Ahora bien, ya en el 2019 fue que nos sentamos, miramos y dijimos, bueno, si un CRAI nos propone esto a nivel internacional, a nivel mundial, ya muchas unidades de información, muchas bibliotecas, muchas universidades están en este mismo camino, miremonos nosotros entonces, hagámonos un estudio, miremonos al interior de nosotros y determinemos entonces qué tanto tenemos de CRAI, hasta dónde hemos avanzado, qué nos falta y qué es lo que necesitamos en este momento para lograr esa consolidación. Ese fue un proceso que realizamos entonces en el 2019 con todo el equipo de trabajo del departamento en varios momentos de estudio, en donde desde cada área y desde cada puesto de trabajo, cada uno con esa mirada general del CRAI hizo esa evaluación y dijo, bueno, de CRAI tenemos esto, todavía nos falta esto, nos falta ajustar esto otro. Hicimos un autodiagnóstico muy juicioso que fue presentado a la alta dirección, de lo cual ahorita la directora de pronto nos puede ampliar un poco. Y a partir de ahí, entonces, fue que concretamente ya empezamos a consolidar las estrategias que nos están restando en este momento para poder que nuestro departamento de biblioteca sea finalmente considerado un CRAI. Pero resumo entonces con eso, de que desde que empezó esta dirección se ha tenido esa mirada muy clara, aunque de manera intuitiva, de que todas las acciones que se... Jorge, disculpa Jorge, se te silenció en la última parte. En la última parte se te silenció el micrófono, Jorge. Ah, qué pena. decía, no sé entonces hasta qué parte me escucharon, decía entonces finalmente que con todas las acciones que se han desarrollado en los últimos años con esta dirección, finalmente hemos tenido entonces esa mirada muy clara a la consolidación de nuestro CRAI. Entonces, allá es que vamos, ya tenemos mucho terreno ganado, ya tenemos muchas estrategias, pero somos conscientes que todavía nos falta consolidar muchas estrategias más y a eso es que le estamos apuntando. A eso es que le estamos apuntando cada día con las acciones que tenemos, con la implementación de nuevos servicios y con la fortificación de nuestros recursos. Me gustaría entonces que nos ampliaran un poco sobre esa gestión que se ha hecho ante la Administración Central de la Universidad. ¿Qué tanto han creído en el proyecto? ¿Qué tanto han apoyado el proyecto? ¿Y qué tan adelantado está el proyecto del CRAI-ITM en este momento? Bueno, puedo decir que desde siempre hemos tenido muchísimo apoyo de la alta dirección. Cuando se les comentó la posibilidad entonces de ya implementar el CRAI-ITM, se explicó en qué consistía, en qué se basaba, por qué era importante que la biblioteca se convirtiera en un CRAI. Desde el principio obtuvimos todo el apoyo, tanto es así que por fortuna para este plan de desarrollo institucional tenemos entonces ese proyecto con ese nombre, inclusive
tenemos el proyecto, se van a hacer unas inversiones muy interesantes, muy importantes, porque tenemos mucho, como mencionaba Jorge, pero también nos falta mucho. Empecemos entonces con la infraestructura física. Nosotros necesitamos cambiar, y que de hecho ya habíamos cambiado, ya tenemos unos espacios muy interesantes desde hace muchísimos años, como decía Jorge, intuitivamente, pero ahorita hay que acomodarlos, hay que ajustarlos y hay que crear más espacios. Entonces ha sido de verdad muy grato para nosotros, para mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy comprometido, mirar y sentir cómo la alta administración nos ha apoyado muchísimo para la implementación de este CRAI. Así que por eso no hemos tenido ningún inconveniente. Vamos un poco lento, la pandemia también ha influido, por supuesto, porque íbamos a comenzar desde el año pasado con todos los cambios de infraestructura que en principio se requieren, pero bueno. La pandemia nos atrasó un poco, pero este año seguramente ya estamos mirando, seguramente ya empezaremos muy pronto con estos cambios. Así que por esa parte tenemos un terreno ganado muy importante. Toda la aceptación de la alta dirección, la convicción de que es importante, porque el usuario ya no se puede mirar como ese actor pasivo que antes era. No, ni el bibliotecólogo como tal, ¿cierto? El bibliotecólogo tiene unos retos, y de ahí el nombre de este espacio, unos retos muy, pero muy importantes. Y no solamente el bibliotecólogo, también los auxiliares. Nuestros auxiliares que son... si mal no estoy, Jorge, en este momento son 17 tal vez auxiliares. Ellos tienen un reto muy importante, que es prepararse precisamente para ser esos asesores, esa compañía del profesor, del investigador, del estudiante, del administrador que se acerque a nuestra biblioteca. Y los bibliotecólogos tienen un conocimiento muy amplio. Los bibliotecólogos también ya a través del CRAI se tienen que mirar muy diferente. El bibliotecólogo es un profesional, diría yo, de alto rendimiento en este momento para este espacio que se llama CRAI. Tiene que conocer de todo, y estos sistemas de información nos han llevado a eso, a que tenemos que preparar al usuario a que interactúe con esos sistemas de información, a que le saque todo el jugo posible a todas estas herramientas que nuestro sistema de bibliotecas tiene. Tiene que ser un usuario autónomo, y para eso tiene que ayudar el bibliotecólogo, y si no, que nos lo diga un poquito mejor la bibliotecóloga Lina Janet, que bastante también conoce de esto, ¿no, Lina? Sí, sí, señora. Bueno, y quería sumarme también a una interacción. Yo sé, jefe, pues que ya Jorge se ha ampliado mucho esta nueva posibilidad que presenta el CRAI de adquirir nuevos conocimientos, de apasionarse, que esa es su palabra de que yo creo que me ha motivado a mí también para muchas cosas. Hay alguien en el Facebook que nos dice que felicitaciones por esta oportunidad que brinda para todos los que amamos estudiar, aprender, desarrollar conocimientos, un privilegio más para los estudiantes y para el ITM de un alto valor para la ciudad. Entonces, quería como ligar ese comentario que tenemos ahí en las redes, porque es precisamente eso que pretendemos desde el CRAI, y es generar esos espacios o esos escenarios culturales en los que se incentive la pasión, esa convicción que tienen por el diferente conocimiento que cada uno tiene como en su ser, en su carrera, y otros que hemos sabido incentivar desde estos escenarios. Bien lo mencionaba Jorge, y que intuitivamente empezamos a trabajar, y creo que desde el 2010 se viene como integrando muy fuerte unas intencionalidades que inicialmente fueron desde un modelo democrático, un modelo de que parte como que tiene como un marco ese nuevo contrato social, en el que la comunicación de la ciencia y la tecnología intentan incluir entonces todos esos niveles de experticia, tanto de los docentes, de los investigadores, de los estudiantes que apenas inician. Entonces ya veníamos trabajando fuerte, y ahora entonces estamos poniéndole la máquina ya con esta nueva tendencia que hay, como lo mencionaba Gustavo, a nivel de Europa, de convertirnos en un CRAI. Tenemos algunos referentes también de América Latina, pero básicamente estamos basándonos
como en esa intencionalidad de convertir todo lo que ya traíamos desde el 2010 hasta lo que tenemos ahora plasmado en el plan de desarrollo. Yo quiero, perdón, Gustavo, intervenir aquí escuchando sí. Con mucha atención. Yo quiero intervenir un poco y debo decirlo, y creo que este es el espacio. Miren, yo no soy bibliotecóloga, yo soy lingüista de profesión, con una maestría en lingüística y español precisamente. Cuando yo llegué a esta dirección, algunos se sorprendieron que como pues un bibliotecólogo, que era la oportunidad para que nombraran un bibliotecólogo en esta dirección. Y aunque la lingüística y la bibliotecología son como primitas hermanas, ¿cierto? Yo creo que fue un acierto. Realmente, no porque sea yo, no. Me refiero es en términos de profesión, ¿no? Creo que fue un acierto porque yo antes venía de ser investigadora del ITM y eso me ayudó muchísimo a percibir y a sentir la biblioteca de manera diferente. Cuando me dieron la oportunidad de llegar, dije yo, bueno, como lingüista yo tengo esta mirada de una biblioteca, vamos a ver si es posible hacerlo. Y empecé como con esos cambios que también tuve mucha resistencia al principio, y debo decirlo, con algunos bibliotecólogos, ¿cierto? Porque ellos sentían que los estaba moviendo, ¿no? Les estaba exigiendo un poquito más porque yo tenía como ese olfato, lo digo como investigadora que era del ITM, como ese olfato a que el bibliotecólogo debía de tener un papel, además de que ya tenía otros papeles, como de meterse más realmente a ser generadores del conocimiento, como a conquistar ese público, esos usuarios, como que la biblioteca realmente fuera el centro de la universidad. Eso siempre se ha dicho y eso no es secreto para nadie, pero que lo evidenciáramos, que lo viéramos, que la biblioteca se convirtiera en ese espacio rico de ir a conversar, de ir a estudiar, y que la biblioteca no fuera ese centro de silencio absoluto donde el auxiliar les estaba llamando la atención a los estudiantes porque de repente alzaban la voz, porque interrumpen. No, hacer un lugar mucho más agradable y como todo cambio, pues hay un poco de resistencia. Pero fue muy interesante. Y sobre todo, digo yo, también en mi formación de lingüista y con como investigadora que yo venía del grupo CTS más I de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, poder hacer como este espacio distinto. Entonces, Lina mencionó lo que es ese nuevo contrato social, que es el usuario, es poner al usuario de una manera activa, que el usuario se sienta parte de la biblioteca, que el bibliotecólogo sienta que está apoyando o ayudando y el auxiliar a esa formación integral del estudiante, que no es solamente prestarle el libro, pedirle que lo cuide o decirle qué libro está necesitando y hasta ahí llega la gestión. No, mucho más allá precisamente. Hay un mundo muy distinto, mucho más allá, a partir del libro. Entonces, quería pues como intervenir en eso. Sí, otra cosa, Gustavo, perdón. Pero adelante. Empieza a hablar y a mí se me empiezan a detonar otras ideas que tengo como en la cabeza y que hemos trabajado, pues como ya lo mencionaba. Hemos mencionado varias veces que esto fue un trabajo intuitivo que se empezó en el 2010, pero que no por intuitivo fue desordenado. O sea, nos pegamos a ese nuevo contrato social, a ese modelo democrático y empezamos a mirar lo del CRAI. Pero también lo hicimos desde una perspectiva de gestión del conocimiento, donde empezamos a mirar entonces, bueno, tenemos esta intencionalidad, todo lo que la jefe mencionaba, o sea, que los estudiantes se atraerlos, que se motiven más, que miren más el conocimiento, no solo como en hacer una tarea, sino que se apropien y miren como esa responsabilidad que tienen desde sus carreras en el momento que están desarrollando su conocimiento o adquiriéndolo, que van a tener una responsabilidad con la sociedad. Entonces dijimos y nos hemos sentado todo el equipo de trabajo porque es una muy buena práctica que ha tenido el departamento y creo que ha sido una apuesta muy importante para poder lograr este sueño del CRAI, y es el trabajo mancomunado, donde desde la dirección
a todos los actores que somos, ella mencionaba ahorita, auxiliares, los bibliotecólogos, los otros que no son bibliotecólogos, pero que trabajamos bajo esta misma intencionalidad. Entonces, hemos puesto como en juego, bueno, ¿cuál es la tecnología que tenemos? ¿Cómo hay que mejorar para estar a la altura de los mejores? Para que CRAI no sea solamente pues que vamos a asumir un concepto porque sí, sino porque tiene una intencionalidad fuerte. Entonces, los roles, la estrategia de cómo nos estamos acercando a la dirección para que la pregunta que hacía Gustavo, si hemos recibido el apoyo o no, pero pienso que para que este apoyo se diera, es indispensable que desde la dirección se tuviera muy clara esa convicción y cómo nos estamos acercando para recibir específicamente pues ese apoyo. Entonces, hemos mejorado mucho el talento humano. Si bien nos falta trabajar mucho en auxiliares y en todo, es innegable cómo se ha madurado el nivel de todo el talento humano que apoya entonces el departamento, que nos está permitiendo ahora convertirnos a un CRAI a un nivel de pronto, o diríamos a un ritmo más acelerado de pronto que el que han logrado otras instituciones. Entonces, ese crecimiento estratégico, ese desarrollo, es lo que nos ha permitido llegar pues como más adelante. Creo yo que han tocado ustedes unos temas esenciales del núcleo de esta conversación, eso que tiene que ver con los nuevos roles, con la innovación, con la gestión del conocimiento, con la apropiación, con la comunicación de la ciencia, con el convencimiento con el que se hacen las cosas. Entonces quisiera que nos redondeen un poco, que ya más o menos quedó resuelto allí, pero nos gustaría saber qué es lo que hace significativo realmente este proyecto, qué hace innovador que una universidad como el ITM tenga un CRAI, qué valor agregado tiene con respecto a otras universidades, no solo a las locales, sino a las del país y a las internacionales. Jorge, adelante. A ver, Gustavo, eso habría muchos elementos que tener en cuenta ahí. Este espacio se nos quedaría corto para poder mostrar todas las bondades que se tendrían ahí. Lo podríamos resumir, grosso modo, diciendo un poco, como lo ha mencionado la directora Silvia desde el inicio, es darle todo ese valor agregado a todos los recursos. A ver, un CRAI está compuesto básicamente por 4 pilares. Unos espacios, pero no son unos espacios simplemente por estar ahí, una infraestructura que sea bonita y ya, sino que es algo muy pensado en que realmente sirva para la interacción de la investigación, para la interacción de los docentes, es darle ese valor agregado a esos espacios que hay ahí. Hay también otro componente principal del CRAI, que son los recursos, y en eso nosotros somos muy fuertes, sea el momento para decirlo acá, reiterarlo más bien, porque ya se ha dicho en muchos otros espacios. El ITM cuenta con uno de los mejores recursos bibliográficos, con uno de los mejores recursos bibliográficos que pueden existir en este momento en el mercado, a través del Consorcio Colombia, por ejemplo, del cual hace parte el instituto. Se accede a las mejores bases de datos bibliográficas científicas a nivel internacional, y no solamente a través del Consorcio Colombia, sino que tenemos también suscripción a otras bases de datos que son de punta, que son bases de datos científicas las mejores que hay en el mercado. Entonces, no es solamente tener eso, sino también darle ese valor agregado a esos recursos, que esos recursos realmente lleguen a quien tienen que llegar y en la forma en que tienen que llegar, porque cada usuario va a tener unas necesidades de información diferentes. Entonces ahí viene el diseño de los servicios especializados, y ahí es donde viene entonces uno de esos valores agregados y una de esas grandes diferenciaciones que se tiene de nuestro CRAI con muchos otros CRAI, que nosotros tratamos en la medida de lo posible de que todos nuestros servicios, y como lo decía ahorita la directora Silvia, que ese acompañamiento que hacemos a nuestros usuarios sea un acompañamiento personalizado. Es decir, cada usuario tiene una necesidad de información muy particular, una necesidad de información muy puntual, y lo que nosotros tratamos con todo el personal que se tiene y con toda la asesoría que le damos al usuario es tratar de estar en ese acompañamiento, de que sea un acompañamiento muy personalizado, de que el usuario se sienta realmente atendido, satisfecho, y de que realmente pueda acceder a la información que está necesitando pues para sus procesos. Okay, discúlpame, te interrumpo ahí. ¿Podrías ampliarnos
Ese asunto de los servicios, ¿qué servicios específicamente, no todos, pero digamos los más importantes, qué servicios bibliográficos tenemos en este momento como CRA ITM y cuáles se esperan ofrecer más adelante? Uno de los que podemos mencionar en ese momento, Gustavo, es todo el programa de alfabetización informacional que tenemos, que es un programa que precisamente con esta dirección se empezó a fortalecer y precisamente cuando vimos esa necesidad de ofrecerle a nuestros usuarios unos servicios de formación muy personalizados, muy especializados, fue que se empezó a consolidar este proceso de alfabetización informacional. Allí con el grupo de bibliotecólogos que está al frente de este programa de alfabetización informacional, se tiene una gama muy amplia de frentes de formación. Es decir, presentarle a los usuarios todos los procesos de formación que se tienen, no solamente como una capacitación, sino ese acompañamiento que se hace con ellos, con las necesidades que se tiene, se le dan los cursos de bases de datos, pero no es simplemente un curso de bases de datos de decirle, bueno, usted entra por aquí, le da clic aquí, baja la información acá, sino venga usted usuario, qué necesidad puntual de información tiene y a partir de ahí le mostramos entonces qué recursos son los que realmente le están sirviendo a él, cómo puede acceder a esos recursos y cómo puede aprovecharlos al máximo, porque una base de datos, pues no es solamente entrar, bajar un libro, descargar un PDF y ya, sino que tiene una gama de posibilidades de servicios que le van a servir al docente, al estudiante, al investigador, como apoyo a todos sus procesos. Entonces, ahí es donde nosotros con esos servicios personalizados y a través de alfabetización informacional lo hemos logrado implementar de una manera muy, muy, muy particular, poder llegar a cubrir esas necesidades muy puntuales de información de cada uno de los usuarios. Bueno, Jorge, nos decías entonces, y te interrumpí, que los teníamos los espacios que fueran útiles y que sirvieran para una interacción diferente. Nos estabas hablando de los recursos y nos habías dicho que eran cuatro servicios básicos que presta el CRAI, un CRAI. Exactamente. Tercero, los servicios. O sea, primero los espacios. Son los espacios muy pensados y muy apuntando a cubrir las necesidades de los usuarios. Segundo, los recursos, que en este momento es uno de los fuertes que nosotros tenemos. Tercero, los servicios, unos servicios, reitero ya como lo hemos dicho, muy personalizados, puntuales. Y cuarto, un personal altamente calificado, como lo mencionaba ahorita la bibliotecóloga Lina. Esos servicios y esos recursos no pueden estar ahí quietos, estáticos, sino que precisamente es con con este personal altamente calificado que se puede hacer la dinamización de todos estos recursos. Entonces, esos serían básicamente los cuatro pilares que nos conformarían un CRAI: los espacios, toda esta infraestructura, los recursos, tanto físicos como electrónicos, los servicios personalizados que se tengan y el personal altamente calificado. Muy bien, antes de yo creo que entrar de lleno en el asunto del personal calificado, que creo que es una de las partes más importantes de la constitución de un CRAI, quisiera que nos cuenten, porque ya nos hablaron de los servicios, digamos, digitales o de los intangibles más bien, pero qué cambios físicos, y qué tan pertinente sería la pregunta, ¿qué cambios físicos vamos a ver en la biblioteca aparte de los que hemos visto en los últimos años? Bueno, como lo mencionaba la directora Silvia, ahora desde el 2019, cuando hicimos este diagnóstico, empezamos entonces a plantear una serie de ajustes a la infraestructura, unas adecuaciones físicas que son necesarias en todas nuestras cuatro unidades de información. Vale la pena recordar entonces que en este momento nuestro sistema de biblioteca cuenta con cuatro unidades de información, tres bibliotecas universitarias ubicadas en el Campus Robledo, Campus Fraternidad, Campus Castilla y un centro de documentación especializado en artes y música ubicado en el campus La Floresta. A lo largo de este cuatrenio, lo que se pretende es lograr implementar esas adecuaciones físicas en todos los campus. La idea era en el 2020 iniciar con los cambios físicos en el campus Robledo. Como lo mencionaba la directora, debido pues a la pandemia, fue necesario como suspender un poco este proceso, que ya la idea es poderlo retomar este año. Sin embargo, allí ya con el apoyo de área física, se han logrado hacer los diseños arquitectónicos para intervenir básicamente
básicamente tres espacios. Uno, la sala de consulta electrónica que tenemos ubicada en el tercer piso. Esta sala se va a adecuar, se van a optimizar los espacios para poder lograr allí abrir nuevos espacios de interacción con los usuarios, ampliar el número de computadores que tenemos ahí, mejorarlos, y todo ese salón grande que tenemos ahí, los que conocen pues la sala de consulta electrónica de la Biblioteca Robledo en el tercer piso, se darán cuenta que es un espacio muy generoso. El objetivo es entonces intervenir este espacio para tener ahí otros espacios, una salita de conferencias, una sala para las charlas de alfabetización informacional, sin dejar de lado pues la sala de computadores que tenemos en este momento. En el cuarto piso de la Biblioteca de Robledo, donde tenemos en este momento la Mediateca, que es un espacio también muy generoso, vamos a continuar obviamente con este espacio, pero también se pretende hacer unas intervenciones en este salón de la Mediateca para crear unos módulos de consulta individual que apoyen directamente a los investigadores, a los grupos de trabajo. Muchos investigadores, docentes requieren espacios muy particulares con todos los recursos necesarios para poder apoyar sus procesos. Esos módulos se están planeando entonces de desarrollar acá en el cuarto piso, en el área de la Mediateca. En el salón, hay un salón, un área donde tenemos en este momento muchos procesos juntos propios de la biblioteca, todo el área de procesos técnicos, análisis de información. Tenemos ahí junto el programa de alfabetización informacional, nuestro repositorio institucional, la administración también la tenemos ahí. Entonces, ese salón también lo pensamos intervenir, hacer unos módulos de trabajo mucho más adecuados para poder generar espacio y calidad para nuestros colaboradores, pero también para que nuestros usuarios, cuando hagan uso de los servicios o de cuando vayan pues a cualquiera de estos procesos, tengan unos espacios mucho más agradables. Ahí vamos entonces. La Biblioteca Fraternidad también en su momento también se intervendrá, puesto que como sabemos es un espacio, un solo espacio en donde interactúan colecciones, usuarios, servicios, y esto en muchas ocasiones incomoda un poco. Entonces, mejor dicho, estábamos pensando en cada año ir interviniendo cada una de las bibliotecas, cada una de las unidades de información, para poder hacer esas adecuaciones físicas que nos permitan tener espacios realmente competitivos. Jorge, ¿es posible hablar en este momento de un estimado, una visión, hacia cuándo estarían listos todos esos cambios para el CRAITM? ¿Es posible? Pues el objetivo es, es arriesgado, la directora se sonríe, el objetivo es al terminar este cuatrienio, el objetivo es al lograr terminar este plan de desarrollo de ITM a otro nivel, realmente poderle entregar al señor rector este CRAI para que el señor rector le haga entrega de este CRAI a la comunidad. Ese es el objetivo, esa es como la esperanza, ahí vamos haciendo toda la lucha. Esperamos pues lograr que cuando estemos finalizando este plan de desarrollo, el CRAI ya tenga una consolidación mucho más grande para poderle hacer la presentación a la comunidad. Gustavo. Perdón, yo intervengo ahí, sí, no porque sea pesimista, no, ni mucho menos, y como lo dije hace un rato, tenemos el total apoyo de la alta dirección, particularmente del rector, que así me lo ha dicho. Me sonrío es que, pues, que la pandemia sí nos permita, ¿cierto? Sí nos permita de verdad poder entregar estos espacios como nos los estamos soñando. Nosotros teníamos ya un camino recorrido antes de la pandemia, ya como Jorge se los explicó muy bien, ya teníamos el arquitecto, ya habían hecho los dibujos para comenzar con el espacio de Robledo. Ya vamos un añito atrasados, pero vamos a ver este año, la esperanza es que podamos culminar este año con el espacio de Robledo, el año entrante tener fraternidad, y con absoluta seguridad el rector le estará entregando no solo a la comunidad académica del ITM, sino a la ciudad en general, un espacio maravilloso que va a ser el CRAI, todo lo que esto conlleva. Esa es pues como la esperanza. Quisiera aportar algo ahí también. Es que, si bien lo mencionaba Jorge ahora, son cuatro aspectos. El CRAI no es solamente la infraestructura física, y a eso le estamos trabajando. O sea, si en este momento, pues, la situación mundial nos ha exigido que cambiemos esto y no nos ha permitido lo de la infraestructura física,
estamos enfocándonos entonces ahora en los servicios, en el talento humano. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Incluso aquí hay varias preguntas en el chat de personas que entonces, ¿qué diferencia hay entre una biblioteca común y corriente? ¿Cómo no ser una biblioteca universitaria normal y un CRAI? Porque es que el CRAI tiene una responsabilidad muy distinta en no solamente ya prestar y comprar libros y tenerlos a disposición. Actualmente tenemos un indicador como de 15 materiales por cada estudiante, pero hasta ahí no podemos llegar. El reto del CRAI es que precisamente todo esto que hemos conversado en este rato es generar esas motivaciones para que se genere conocimiento en ellos, nuevas ideas, presentarles nuevos espacios, pero también acompañarlos de una manera diferente, como nos comentaba el bibliotecólogo Jorge. Y tenemos todos los recursos que también hacen parte del CRAI. Entonces, tenemos un camino ya recorrido. Lo único que sería fuerte que esperamos, como lo decía la directora, al final de este plan de desarrollo, poder que el rector pueda entregar esa infraestructura física modificada, pero si no, eso no nos va pues a desmotivar, sino que tenemos esos otros tres aspectos en los que trabajar. Eso nos ha permitido incluso afrontar la pandemia con unos resultados muy óptimos, que con esos recursos que teníamos, el programa de Al Fin Fortalecido, que tuviéramos una dirección y una intencionalidad muy bien estructurada, hemos podido responder a las necesidades de la academia, de la investigación y la extensión. Entonces, sí somos muy fuertes. Gustavo preguntaba ahorita, bueno, ¿qué diferencia hay entre el CRAI de nosotros y el CRAI de otras universidades? Es que nosotros no lo estamos adoptando porque es un concepto y apenas estamos generando esas acciones. Nos estamos como acomodando y planeando las acciones que ya teníamos. Bueno, ¿esto cómo va a aportar para que seamos un CRAI? Pero ya traíamos unas cosas fuertes. Tenemos un capital relacional muy importante con nuestros investigadores, con nuestros profesores y con estudiantes, que nos ha favorecido mucho en cambiar esa visión y en que podamos decir que muy pronto podemos hablar de que somos un CRAI fuerte y cambiar de pronto, jefe, no sé, en la visión, considerar eso de que seamos reconocidos a nivel nacional e internacional como un CRAI diferente. Quisiera, Gustavo, qué pena, complementar una pequeña cosita ahí a lo que dice la bibliotecóloga Lina, y es una gran diferencia dentro de las bibliotecas tradicionales y los CRAI, es precisamente que el CRAI sea un centro de recursos, es decir, que cuando el usuario llegue a una biblioteca, encuentre ahí todo lo que necesita como apoyo para su proceso. Es decir, que no sea simplemente, bueno, entonces yo voy a la biblioteca por el libro, pero necesito un proceso de formación, entonces me toca ir por allá a otra oficina, pero entonces necesito un recurso, una herramienta, un computador, algo, entonces me toca ir por allá a sistemas, o necesito entonces un acompañamiento de alguien especializado para que me apoye en este proceso de investigación, entonces me toca ir por allá a buscar a sala de profesores. Es decir, el objetivo de un CRAI es precisamente ser ese centro de recursos, ser una unidad en donde todos los recursos físicos, tecnológicos, humanos, bibliográficos, estén reunidos y que el usuario no tenga que salir de ahí, que el usuario al llegar a ese centro de recursos se encuentre absolutamente todo, desde un libro, una tableta, un computador, una sala donde estudiar, un bibliotecólogo que le va a hacer el acompañamiento, las bases de datos para consultar, otros colegas con los cuales pueda interactuar. Por eso se llama centro de recursos, porque es precisamente aunar todos esos esfuerzos en un solo espacio, que es lo que en ese momento no se tienen en las bibliotecas tradicionales. Muy bien, les cuento que se nos está agotando el tiempo, ya vamos cumpliendo la hora y yo he tenido descuidado un poco el chat, quiero leer algunos de los comentarios que nos han dejado. Pues recordarles que estamos en la Feria Sumérgete en el Conocimiento, que tenemos descuentos especiales por los días de feria en nuestros títulos impresos, 20% en nuestras novedades y 15% en los demás títulos impresos. Quiero leer un comentario de Gloria Isabel Moreno, nos dice: felicitaciones, he visto crecer constantemente la biblioteca, el fondo editorial apoya a todos los que nos acercamos. Gracias, Gloria, por su comentario. Tengo por aquí otro de Víctor Acosta. Nos dice: la consolidación del CRAI es una realidad sustancial en el ámbito académico e institucional. Bueno, ahí está, es un poco largo, pero ustedes lo pueden leer y él toma
toma una parte del editorial del Boletín Galileo o del newsletter Galileo de este último. Tenemos un comentario, voy a leer este último porque son muchos. Mauricio Raigosa, nuestro diseñador, dice: cordial saludo y felicitaciones por la gran oportunidad que se brinda a todos los que amamos estudiar, aprender y desarrollar conocimientos. Un privilegio más para los estudiantes, otro ITM de alto valor para la ciudad. Muy bien, yo creo que para concluir, ustedes me dirán si es así o no, es mi percepción, que lo importante aquí son los usuarios, tanto, digamos, los que visitan nuestro centro de recursos como los profesionales que están a cargo de prestar o de ofrecer todos esos servicios. Entonces, yo quisiera que nos cuenten cuál es el papel que se espera de esos nuevos usuarios, ese nuevo rol de los usuarios y el nuevo rol del talento humano que tiene que elaborar, pues que sí, que trabaja en un CRAI. ¿Cuál sería el nuevo rol tanto de los usuarios como de los profesionales? Pues Gustavo, sí, de alguna manera ya lo hemos comentado en las otras respuestas realmente. Un usuario pues activo, no pasivo, que salga realmente de estos espacios, que salga del CRAI con aprendizaje nuevo, ¿cierto? Que se sienta atendido, siempre se ha sentido muy atendido y de hecho nuestro sistema de biblioteca se ha caracterizado dentro de nuestra institución como un espacio maravilloso de prestador de servicios con muchísima calidad, mucha atención y, como diríamos coloquialmente, muy queridos todos realmente cuando atendemos a nuestros usuarios. Que se sienta, cuando digo un usuario activo, entre todos los servicios que Jorge ya mencionó, mire, desde la extensión cultural, usuarios que tenemos, por ejemplo, a través de los labs, lo que nosotros hemos denominado los laboratorios de ideas, unos laboratorios que empezaron como todo, un poco difícil, tratando de seducir a estos jóvenes, a estos estudiantes para que pertenecieran a ellos, sin ningún tipo de retribución académica. Es decir, esos labs son parte de la formación integral, cómo apoya este departamento de biblioteca, extensión cultural y fondo editorial en la formación integral de ellos. Hoy por hoy nosotros terminamos el 2020, imagínense, en un año de pandemia donde no nos vimos presencialmente, ¿cierto? Terminamos con un poco más de 400 estudiantes inscritos en esos 4 labs. Esto fue un récord, esto para nosotros fue un logro maravilloso, porque los estudiantes llegan porque quieren, no porque se les va a dar una nota, no porque se les va a ayudar en tal asignatura, no, ellos llegan porque quieren. Entonces, es un usuario muy activo donde está aprendiendo. Por eso nosotros, como proceso dentro de un sistema de gestión de la calidad, nos llamamos proceso de gestión de cultura científica y tecnológica, ¿cierto? Tenemos todos estos otros espacios como son Medios Días Biblioteca, donde se les brinda de todos esos documentales, conciertos, películas que tenemos en nuestro sistema de bibliotecas. Allí hay estudiantes inscritos también, ¿cierto? Donde asisten, pero todo es con una intencionalidad. Eso no se pone una película porque quisimos ponerla, y no porque está muy de moda y la tenemos en nuestro sistema de biblioteca, entonces venga para que la vean. No, todo tiene una intencionalidad. Nosotros propendemos, y ya lo hemos dicho aquí en todo este rato, la apropiación social del conocimiento. Tenemos biblioteca abierta, que es un espacio cultural muy bello también con el que cuenta la biblioteca, donde tenemos invitados nacionales, internacionales, dependiendo de un tema, de lo que estemos trabajando, como en ese momento tenemos nuestro invitado. Y así está al fin alfabetización informacional, ¿cierto? Ese espacio atendido solo por bibliotecólogos formados, muy bien formados. Entonces, donde interactúan con nuestros usuarios, con los investigadores. Hombre, los investigadores para nosotros también hacen parte de los usuarios y son muy importantes, porque si bien son investigadores, hay algunos de ellos que todavía no le sacan todo el jugo a ese material, a esas bases de datos que nosotros tenemos. ¿Cómo interactuar ellos con esas bases de datos y poder sacar
toda la información posible. Mencionaba el bibliotecólogo Jorge, es que no es solamente bajar un PDF y ya, no, todo lo que eso representa, ayudarle al investigador, venga, en la búsqueda de información. ¿Cómo es esa búsqueda de información? ¿Usted cómo puede sacarle mejor provecho para que tenga una bibliografía muchísimo más amplia y pueda aportarle a esos trabajos que usted está llevando a cabo, ¿cierto? En investigación y así a todos, Gustavo. Entonces, por eso somos unos, o pretendemos que sean unos usuarios muy activos y muy interactivos. Eso pues solo por mencionar, no sé, Jorge o Lina, de pronto quisieran argumentar. Sí, yo quisiera de pronto ampliar también el ejercicio de los bibliotecólogos y del CRAI como tal con el sistema de revistas científicas, porque los bibliotecólogos ahí también han hecho un papel fundamental y mencionaba la directora hace un momento esas necesidades de los investigadores y de los autores. Bueno, ellos tienen que cuidar una reputación académica y los bibliotecólogos han sido parte fundamental, entonces son otras necesidades que se han cubierto. Entonces es mirar ya el bibliotecólogo, como lo mencionaba la jefe y el bibliotecólogo Jorge, no es solo bajar el PDF, ya hizo la tarea, se la entregó al profesor. O sea, le presentamos una solución integral, incluso no mencionamos en ningún momento la plataforma que tenemos antiplagio, que es para mirar cómo esas coincidencias que también hacen parte de las buenas prácticas en el mundo académico y científico, pero que nos ha permitido entonces que ellos tengan una buena calidad en la producción académica. También, y también el espacio que creamos con Delfos, para los estudiantes y profesores, para sus clases, ¿no? Sí, bueno, entonces son un montón de herramientas y que también, jefe, pues, y los que nos acompañan ahora, hay algo que siempre tenemos como cómo medir todo eso que estamos diciendo, que cómo entonces logramos la apropiación, que entonces cómo logramos que el bibliotecólogo sí, que el estudiante sí se apropió, que sí llegó a otro nivel, pero sí hemos tenido, si no contados uno a uno, sí hemos tenido unas experiencias que nos permiten medir cuál ha sido ese impacto en algunos trabajos de grado. En el repositorio que tenemos ahora, la calidad que tenemos ahora de trabajos de grado son una evidencia de cómo ha sido ese proceso en lo que se ha invertido en alfabetización informacional, en la asesoría. En los laboratorios de ideas tenemos estudiantes que llevan con nosotros casi 6 semestres que han terminado su tecnología, su profesionalización y otros, y dicen que con esas bases que tuvieron en los laboratorios de ideas les ha permitido ser profesionales diferentes. Entonces son unos indicadores de impacto importantes de mencionar, pues como en este momento, que no se queda o no nos quedamos en CRAI solo porque seamos un nombre, sino porque tratamos entonces y hemos logrado esa transformación en docentes, en investigadores, en autores, en estudiantes. Entonces quería como mencionar esa partecita. Y yo cerraría ahí, Gustavo, sencillamente retomando un sentimiento que ha sido transversal a todo este trabajo, que es la pasión, que incluso inició en este departamento y que ya trascendió a la institución. Y diría yo ahí, respondiendo a tu pregunta, ese es el perfil que queremos para nuestros colaboradores del CRAI y para nuestros usuarios, que sean unos apasionados por lo que están haciendo, que el bibliotecólogo y el auxiliar de biblioteca se apasione por prestarle ese servicio al usuario y que ese usuario también sea apasionado por las bibliotecas, por el conocimiento. Ahí cerraría yo entonces con eso, diciendo que eso realmente es lo que buscamos con nosotros, que haya un sentimiento verdadero de pasión en todo lo que hacemos. Y como lo dice el Fondo Editorial, con esta feria Sumérgete, publicamos los libros con la misma pasión con que tú los escribes. Y así también pretendemos en nuestro CRAI hacer todas nuestras acciones con verdadera pasión. Gustavo, pero es que no solo somos los bibliotecólogos y auxiliares de biblioteca. Ah, no, todos, obvio. Un conjunto, todo Fondo Editorial, que son un montón de profesiones, toda Extensión Cultural, que son un montón de profesiones, entonces es una conjugación de pasiones, no solo de bibliotecólogos y auxiliares de biblioteca. Uh-huh. Somos muchos, como la evidencia, pues, esta feria en la que hoy estamos participando. Muy bien, Jorge, recuérdanos, por favor, a todos los usuarios, investigadores, docentes, estudiantes, todos los usuarios, a dónde nos podemos dirigir si queremos saber sobre Alfin, si queremos recibir alguno de los servicios que ofrece nuestro CRAI ITE.
Bueno, lo más idóneo en este momento es visitar nuestra página web, biblioteca.itm.edu.co, y ahí van a encontrar absolutamente todos los enlaces a todos los recursos que quieran, nuestro boletín cultural Galileo, nuestro boletín bibliográfico Atenea, en donde van a encontrar información excelente, el acceso directo a todos los programas que tenemos desde Extensión Cultural, todas las fundaciones que tenemos desde el Fondo Editorial. Mejor dicho, entrando ahí a este portal van a encontrar una amplia gama de recursos, de servicios, de beneficios para todo lo que requieran. Muy bien, vamos cerrando entonces. Voy a leer algunos de los últimos comentarios. Muchas felicitaciones. Elizabeth Cortés nos dice gracias, felicitaciones. Lo mismo Lili Cano, saludos a Lili, felicitaciones por este gran proyecto. Adolfo Trujillo nos dice agradecer a la jefe Silvia Lina y al jefe Jorge por darnos esta ilustración sobre la importancia de los CRAI como imagen para el servicio del usuario a nivel local, nacional e internacional. Víctor, por aquí, que siempre está muy activo, nos dice felicitaciones a la doctora Silvia, a la doctora Lina, al coordinador Jorge, por abordar el concepto del CRAI y esclarecer sus aspectos más relevantes. Gustavo, Juan Carlos Franco. Sí, adelante, no, directora. Me termina de leerlos. Listo, leo este último. Agradezco al ITM, en cabeza de la directora Silvia Jiménez, Lina Álvarez y Jorge Tolosa, por lo que hacen en pro de lograr el CRAI ITM. Adelante, director. No, que quería antes de que usted cierre, pues, como este espacio, decirle, pues, aquí a nuestros espectadores que la intención también fue haber presentado el nuevo logo del CRAI ITM, pero infortunadamente, pues, no se tuvo. Se le están haciendo algunos ajustes, pero ya muy pronto saldrá entonces el nuevo logo, porque esto tiene que ser ajustado con la Oficina de Comunicaciones. Así que esperen lo que ya seguramente terminando esta semana ya tendremos el nuevo logo del CRAI ITM, como nos llamaremos a partir de ese momento. Era eso, Gustavo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Le pido a cada uno una conclusión breve de este conversatorio. ¿Qué conclusiones? Jorge, adelante. No, retomaría mi última intervención, una invitación a toda la comunidad ITM a que realmente se apasione por lo que hace, a que respalde este proyecto del CRAI ITM. Como lo decía la directora, de ahora nosotros tenemos una cantidad de recursos y estamos dispuestos a servirle a la comunidad académica y a la comunidad investigativa, pero también necesitamos que la comunidad académica e investigativa se apasione y nos busque para poderle ofrecer todos estos servicios. Entonces, la invitación final sería esa, invitar a toda la comunidad académica a que se informe mucho más sobre este CRAI, a que nos busque, a que esté con nosotros, a que todas esas necesidades bibliográficas y información que tengan se acerquen a nosotros, al sistema de biblioteca, al departamento de biblioteca, que con seguridad allí habrá algún personal que esté dispuesto a brindarle la información que requiera. Muy bien, yo me uno a las palabras de Jorge, entonces no las repito, pero sí agrego entonces agradecer de verdad aquí a la alta dirección, a nuestro rector Juan Guillermo Pérez por todo su apoyo incondicional que nos ha dado para llevar a efecto, a cumplir este sueño del CRAI. A mi equipo de trabajo no puedo dejar de decirlo siempre, un equipo de trabajo comprometido, ya lo dijo Jorge, muy apasionado y sobre todo muy convencido por lo que estamos haciendo también. Agradecerles de verdad, agradecerle a todo el equipo de trabajo, y me refiero no solamente a los del sistema de bibliotecas, sino a todos los que conformamos el CRAI, al equipo de Extensión Cultural y al equipo del Fondo Editorial ITM. Era eso, invitarlos entonces a que nos sigan en nuestras redes, a que visiten nuestra página, y allí podrán entonces acceder a todos los servicios que tenemos. Bueno, yo me uno pues a las palabras de la directora y del bibliotecólogo Jorge. Pues no me dejan mucho que decir, pero sí que somos un CRAI que pretendemos y tenemos toda la convicción y pasión para lograr que este CRAI esté a la altura de una institución de alta calidad como lo es el ITM, y lograremos que cuando se termine este plan de desarrollo sea un CRAI a otro nivel. Muy bien, les agradezco entonces mucho por su tiempo y por su disposición para compartir con nosotros, por toda la información y el conocimiento que nos dejaron. Esperamos verlos otra vez juntos, otra vez muy pronto.
que nos sigan ampliando cómo va avanzando este maravilloso proyecto, que ya es falta es consolidarlo, porque lo que nos dicen es que desde hace por lo menos 10 u 11 años hemos venido trabajando en la consolidación de este proyecto. Yo por mi parte entonces me despido, no sin antes recordarles los descuentos que tenemos en feria. Por favor, visiten nuestro catálogo editorial del Fondo Editorial ITM, catálogo.itm.edu.co, pero les recuerdo que los descuentos, quienes estén interesados en adquirirlos, se hacen a través del WhatsApp 313-720-4216 o el correo electrónico mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. Reitero la invitación a que nos visiten en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y me despido finalmente invitándolos a los próximos eventos del día de hoy. A las 12 del mediodía los invitamos a ver la charla Museos, Tiempo Transformado en Espacio, a las 12. Y a las 3 de la tarde, hoy también, el conversatorio, el Fondo Editorial ITM, publicamos tus libros con la misma pasión con que los escribes. No me puedo olvidar de pedirles que llenen la encuesta, es una breve encuesta de satisfacción que va a quedar allí en la caja de comentarios. No es más de nuestra parte, les agradecemos mucho y hasta pronto. Hasta luego.